artista plástico Michel del Campo, quien se encuentra presentando aquí en el Glass Arte Contemporáneo la muestra Viaje de No Retorno. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste esa muestra? El Viaje de No Retorno es una referencia al camino de la juventud de hoy que se siente perdida y se ha dejado ir, se ha dejado caer porque no se siente parte de la sociedad, de la comunidad. Y bueno, todos los cuadros hacen referencia de alguna manera a este tema. ¿Cómo así fue que usted se interesó por presentar este tipo de trabajo, este tipo de temática, de repente alguna vivencia en particular? Sí, todo influye en la vida personal, en lo que pasa en la sociedad alrededor. Todo al final se refleja en la obra de un artista. Bien. ¿Cuánto tiempo le llevó a terminar elaborar este proyecto? Lo preparé durante 6 meses a nivel de bocetos, de ideas, de textos que yo escribía acerca de lo que quería hacer y de experiencias personales, vivencias. Esos 6 meses sirvieron como caldo de cultivo para elaborar ese proyecto que luego se desarrolló y se realizó en un año de trabajo de pintura. Y cuéntenos, ¿usted considera de alguna forma a través de su obra de arte que la juventud se encuentra actualmente en un viaje de no retorno? Cuando preparé esta exposición estaba en un periodo en el que era bastante pesimista, pero soy de naturaleza optimista y creo que el mundo siempre ha ido adelante, ha superado todas las crisis y creo que sí que estamos en un periodo difícil, pero lo importante es tener un objetivo y que ese objetivo siga delante de los jóvenes como un camino de ida y de alcance de algo positivo. De alguna forma también el viaje se consigue también en una pequeña búsqueda, quizás. Siempre, el viaje es siempre interior, no es solamente físico, no es solamente... es un viaje íntimo, así como social, colectivo. Una búsqueda de sí mismo. Por favor, ¿qué mensaje podría dar usted a todos aquellos que vienen de Escuela de Orden? Quizá por ahí algunos están dedicados todavía a esa timidez, a la pintura, a quizá que usted lo pueda aconsejar que se lance a manifestar su obra, su arte. Yo creo que el artista tiene que, quien aspira a ser artista tiene que creer en sus medios y intentar perseguir su camino, pero sobre todo divertirse explorando sí mismos y seguramente algo positivo vendrá, a nivel, si no será a nivel de trabajo, pero a nivel de realización personal, seguramente.